El taller 2, que era el del ciclo contable, pues ya lo hicimos. Tenían que hacer el ejercicio 5, 6, 7 y 8. Esos ejercicios ya quedaron hechos en el Excel. ¿Qué fue lo que les pedí? Que desarrollaran el Word y que volvieran y los hicieran los del Excel. Pero para que los hicieran era para que practicaran, para que miraran qué fue lo que hicimos, para que revisaran, ¿sí? Eso es el taller 2. Y el taller 3, que era también otro ciclo contable, que eran sino 11 ejercicios, 11 asientos, no tenían que hacer las cuentas T, sino solamente el asiento contable y preparar los estados financieros que vimos, que el balance de comprobación, el estado de situación financiera, el estado de resultado y el estado de cambio del patrimonio. Eso era lo que debíamos realizar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Porque lo que me han preguntado es que no saben es por dónde arrancar. Y es como si no identificáramos qué es una cuenta T y qué es un asiento contable. Entonces vamos a retomar ese pedacito para que podamos desarrollar todo el ejercicio. ¿Tienen abierto por ahí la guía con los Profe, anuncios? un momentico, profe, el taller 2 lo tenemos que hacer es en el archivo Excel donde aparece el ejercicio 5, 6, 7, 8, la hoja, ¿sí? La hoja que aparece en la hoja 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Sí, y tenían que mandar otra vez el mismo Excel. Entonces, en la clase pasada decía, volvemos y mandamos el mismo Excel. Y yo les decía, pues mándenlo, pero yo lo que quiero es que cambien el color, miren a ver qué hacen diferente para yo saber que ustedes sí abrieron el archivo y sí lo hicieron. Sí, porque ya los hicimos. O sea, los talleres los hemos desarrollado en clase. Entonces, tienen que... Los que no han podido abrir la grabación y ahí está el desarrollo del taller. Entonces, ahorita vamos a desarrollar el taller que dejamos, ¿sí? Pero lo vamos a desarrollar entre todos. Yo necesito que pregunten, que me digan qué es lo que no se comprende y así podamos disipar las dudas, ¿sí? Porque ¿qué teníamos dudas o qué me han preguntado? ¿Qué tengo que hacer? ¿El que dice débito haber o el que viene debe haber y saldo? Entonces ya a esta altura ustedes deben identificar cuál es un asiento contable y cuál es una cuenta T. ¿Con qué cuentas escribo o qué cuentas manejo ahí? Hicimos unos ejercicios con las cuentas que se deben manejar para que por lo menos nos aprendamos esas cuentas. Pero ahí, en el ejercicio que dejamos de la clase pasada, hay unas cuentas que son nuevas. ¿Qué tenían que hacerlas? Buscarlas. ¿Dónde se buscan? ¿Dónde buscan ustedes el nombre y el número de la cuenta? En el PUC. En el PUC. Tenían que buscarlas y hacer el asiento contable. Que del asiento contable, ¿cómo hacemos el activo, el pasivo, el patrimonio? Ahí ya, pues de pronto, porque lo vimos muy rápido en la clase pasada, eso es de pronto lo que tienen que quedar un poquito ahí en duda, ¿sí? De cómo montar los estados financieros. Pero cómo hacer asientos contables ya es el segundo taller que vamos a realizar. Entonces, ya deben realizarlo con mayor facilidad. Pero creo que ahí es donde se pierde, que no saben qué hacer, si la T, la cuenta T o el asiento contable. Entonces vamos a ir desarrollándolo, pero lo vamos a hacer bueno, eso también puede ser. Como lo hemos ido desarrollando en Excel, Ana María me está diciendo que no tiene buen manejo de Excel y de pronto te equivocas en eso. Como no tenemos de pronto el conocimiento del Excel,
Pues puede ser que el Excel no nos esté dando las fórmulas, no nos esté dando el salto que es, no nos arrastra o combinemos las celdas con nosotros. Y por eso es que al final no nos. Es que se escucha muy feo, yo no sé si es un Sí, hay micrófono como o es una alguien que interferencia, tiene. profe, no se te escucha. Ya. Las callé a todas, pero qué pena, pero no, era que habían como tres micrófonos abiertos. ¿Ahora sí me escuchan? Profe, ahora sí. Listo. De pronto, como no manejamos el Excel, ¿cierto? Y pues es una herramienta y yo les estoy enseñando que lo hagan en Excel directamente porque es como lo que tienen y van a tener siempre a la mano. Pero vamos a hacerlo entonces normalito, a papel y lápiz, para ver si de pronto no nos confundimos con el Excel, ¿sí? Pero yo sí necesito es que lo que no vayan comprendiendo y de una, pare, ¿de dónde sacó ese número? ¿Por qué colocó ese valor? ¿Y ese de dónde lo trajo? ¿Y ese de dónde lo sumó? O sea, que vayamos preguntando para ir disipando las dudas, ¿sí? Entonces, muy atentos, muy, muy pendientes y preguntemos todo. Angie, dígame. Profe, o sea, lo vamos a hacer a mano y los que puedan o los que podamos, después lo pasamos a Excel. Es que hay alguien que me está diciendo, creo que es, hay uno en el chat que está diciendo que puede, que se confunde o que no se equivoca, es por el manejo de Excel. Y eso puede ser cierto, porque si de pronto no combina las celdas, no suma lo que es, y configura mal el Excel, las fórmulas de Excel, pues sí puede que le esté dando valores que no son. Y por eso es que no le cuadra el balance. O de pronto por eso es que no le da, no se le facilita para hacerlo. Entonces lo vamos a hacer a mano o sí, a cuaderno, a lápiz, a papel y lápiz, como se estudia matemáticas, como se estudia contabilidad. ¿Sí? La idea era que pues que con el Excel, Me parece bien, profe, muy bien. la idea era que con el Excel pues de una vez aprendieran un poquito más de Excel, porque es una herramienta que siempre la van a tener ahí a la mano. Si no tienen Excel, van a tener Office, van a tener Star, Linux, cualquier otro, pero la hoja de cálculo siempre va a estar ahí presente porque es una herramienta que hoy en día es muy utilizada y más en contabilidad. Porque la mayoría de los programas o los software contables se manejan a través de tablas y la hoja de cálculo es eso, unas tablas. Entonces era base para que aprendieran eso. Pero yo necesito es que aprendan a hacer los asientos contables. Entonces, primero aprendemos a hacer los asientos contables y después aprendemos el Excel. ¿Sí? ¿Tienen abierto ahí en la guía? Para yo no abrir. Pero voy a mirar aquí cómo Pues está. la guía de Word, ¿sí? Sí, La guía de Word. Sí, yo ajá, la sí. tengo abierta, profe. Espera y miro aquí. Pues es que esta no lo sé, pero yo sé que aquí hay como una pizarra, ¿cierto? Es que con ¿cómo es la? No hay más, porque no hay más. Con el pulso de maraquero mío, pues va a ser más difícil, pero bueno. El día de hoy, de aquí, en la espera de que Patrick, cuando tengo que hablar, va a explicar todas las que duden con el contenido. Entonces va a estar pendiente, ya no está en la red, ya le mandan como un ponga de 50 centímetros. Entonces, voy a estar. No, no veo. Yo lo voy a ir haciendo en Word. Es como si lo hiciera
a lápiz, papel y lápiz, y ustedes lo van haciendo en papel y lápiz. Y después miramos si fue igual lo que nos quedó en el Excel, ¿sí? De los que están presentes en clase, ¿alguno terminó el taller? Buenos días, profe. Pues buenos yo días. He terminado, voy en el punto 5 o 6, y pues no, y pues el problema es que yo lo voy haciendo con cuentas T, no sé si afecte en algo. Pues porque así solo con los asientos, yo me confundí. Entonces yo empecé a hacer las cuentas T, mirando el video, como su merced lo iba haciendo, paso a paso. Entonces yo hice cuentas T. Entonces no sé si nos confundamos más o esto ahí. No, mire, las cuentas T es importante ¿para qué? Para que ustedes vayan mirando los saldos, ¿sí? Pero lo que estábamos haciendo en el Excel era arrastrando los saldos y ahí veí que se estaban confundiendo. Entonces, por eso este net les dije, no hagan cuentas T, sino que solamente miren los saldos, ¿sí? Sí, profe, yo voy haciendo cuentas y voy arrastrando los saldos de cada ejercicio, no sé. Pero lo estás haciendo en el Excel, ¿sí? Sí, señora, lo estoy haciendo en Excel. Listo. Bueno, empecemos. El primer anuncio, ¿qué era lo que decía? ¿Están viendo el Word, cierto? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿cuál era el primer ejercicio? Dice primero, marzo primero, su constitución fue la siguiente. Ah, bueno, el título. La empresa comercializadora Coatsas inicia operaciones con las siguientes actividades. 1. Marzo primero, su constitución fue la siguiente. Socio número 1, aporte 15 millones en efectivo y el socio número 2 aporta maquinaria y equipo por 35 millones y en efectivo 5 millones. Ok, espera un momentito. Profe, ahí vamos a empezar a hacer el asiento contable, ¿cierto? Sí, ¿qué nos pidieron? Asientos contables, ¿cierto? Entonces, primer ejercicio. Dice que el socio número 1, ¿qué aportó? $15 millones. ¿En qué lo aportó? En efectivo, profe. Ajá. ¿Y el socio número 2? Aportó. Maquinaria y equipo, 35 millones. Y 5 okay. millones en efectivo. Maquinaria y equipo. Y 5 millones en efectivo. ¿Qué cuentas vamos a afectar ahí? Caja porque va a entrar en efectivo y maquinaria y equipo. Ajá, entonces la cuenta, el asiento está conformado por el código, el nombre. ¿Qué más? Debe, haber y ya. Entonces la primera que vamos a afectar me dicen que es caja, ¿cierto? Sí, profe, caja. ¿Qué código es caja? 110505. 110505, ok, listo. ¿Cuánto es el valor que entra en caja sumado a los dos socios? Profe, 20 millones. 20 millones. Ok, listo. ¿Qué más aportaron? ¿Qué otra cuenta afecto? Maquinaria y equipo. Ajá, ¿qué número de cuenta es? ¿Qué código es?
Maquinaria y equipo. ¿Por cuánto? Por los 35 millones, ¿cierto? Sí, sí, señora. Falta el código de maquinaria y equipo. ¿Y eso contra qué es? ¿Eso qué es? Eso vienen siendo, ¿qué? Los aportes sociales, ¿cierto? ¿Con los qué? Se apertura la... Ese sería el asiento contable número 1. ¿Está claro que de dónde sacó ese valor? No fue mucho. Sí, claro. ¿Profe qué? ¿Qué? ¿Cómo hiciste para sacar los 20 millones? Me confundí. De sumarlo del socio número 1 y del socio número 2. Pero es lo que es efectivo, ¿cierto, profe? Sí, el porque mire, es en efectivo. Ajá, mire, 15 millones más 5, más 5 millones. Más 5 millones, sí. O si lo quieren, pues lo hacen así. 15 millones del socio 1. Y vuelven y repiten. Caja. 5 millones del socio 2. Sí, y están los mismos valores que tenemos arriba. Profe. Dígame. El código, la cuenta de maquinaria y equipo es 1520. Ok. ¿Y aportes sociales? Entonces, mire, para los que no han hecho el taller, pues simplemente agarren un muy buen cuaderno y lo van copiando. Ahí está el taller desarrollado. Pero lo van haciendo el ejercicio y vamos aprendiendo y vamos. Mi profe, una preguntita. Aportes sociales fue un total en haber de 55 millones. Eso viene siendo lo de 35 millones más 15. O sea, se suma todo, ¿sí? Sí. Porque suman todo lo que entró, o sea, en maquinaria, en efectivo, se suma todo. Sí, señora. ¿Por qué lo llevamos a la 31? ¿La cuenta 3 qué es? ¿La 3 cómo se llama? ¿Uno activo, dos pasivo, tres? ¿Patrimonio? Tres patrimonios, sí, no duden de lo que ya saben. Uno activo, dos pasivo, tres patrimonios. Eso anótenlo en una chuletica ahí aparte y ténganlo ahí pendiente. ¿Sí? Mire, esta chuletica la tienen que tener siempre pendiente. Uno activo, naturaleza débil. Dos pasivo, naturaleza crédito. Tres patrimonio. Esto es de memoria. Crédito. Cuatro ingresos de naturaleza. Crédito. Cinco gastos de naturaleza. Débito. Y seis costos de naturaleza. Débito. Sí, eso es de memoria. Esa chuletita. Profe, ahí es un demenredo. Porque acá dice debe y haber, o sea que el haber es el fe. El haber es el mismo crédito. Ah, por eso, sí, es que ahí es donde siempre me enredo. Bueno, entonces el haber es la C, crédito. Sí. Eso, ya, ahí ya voy mirando cómo es. Es que es esto que estamos aquí diciendo de que la naturaleza de las cuentas, ¿cierto? Y su clasificación, esto
es esencial. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que caja es débito, que todo lo de la una es débito. Entonces, la contrapartida que cuenta tiene que ser un crédito. Entonces, uno va y busca cuáles son créditos. ¿Es un pasivo? No, porque no es una cuenta por pagar. ¿Es un ingreso? No, porque eso sí está ingresando, pero no es una venta, eso es un aporte social, es con lo que inician. Entonces, ¿cómo se llama eso? Patrimonio. Ya sé que tengo que buscar una cuenta en el grupo 3. ¿Sí? Así es que ustedes analizan a qué cuenta voy, o sea, qué cuenta tengo que afectar. En el hay un ejercicio que en clase lo hicimos, que es el de los descuentos, como ingreso, como gasto. Y en este ejercicio está como ingreso. Entonces ese era el objetivo, que ustedes analizaran el por qué en una iba en gasto y en el otro ejercicio iba en ingreso. Listo el asiento número 1. Me regalan el asiento número 2. ¿Quién lo lee? Marzo 5. Se consigna el saldo total de caja en una cuenta de ahorros de Bancolombia. Entonces es una consignación. ¿Cuánto es la cuenta total de caja? Entonces aquí 20 millones lo que llevamos, profe. Ajá. Sí, profe. Entonces aquí era lo que decía. Sí, muy bien. 20 millones. Aquí era lo que decía la otra compañera. Esto, yo sí hago las cuentas T, ¿sí? Porque si tuviéramos las cuentas T, pues ya este sería, ya tendríamos la suma. ¿Sí? Entonces vamos a hacer por aquí al ladito la cuenta T. Pero pues estas son unas cuentas que ustedes pueden llevar. Pero por eso es que es más fácil el Excel. Porque para hacer cuentas, cuenta T aquí con el Word, sí, complication. Vamos a hacerla por acá. Entonces, ¿de dónde saqué los 20 millones, cierto? De sumar los 15 y de sumar los 5 millones.
Esta es la cuenta T de la cuenta solo de caja. Entonces, ¿cuánto es el valor que se consigna? ¿Vamos claros hasta ahí? 20 millones, profe, es lo que se consigna. 20 millones. Entonces, hacemos nuestro asiento contable. Profe, o sea, hacemos esa tablita también, ¿sí? La cuenta T la hacemos también, ¿sí? No, yo no pedí que la realizaran. Ah, solo usted la hace ahí para que entendamos. Para que la comprendan. Sí, yo no pedí que la realizaran. Si ustedes... Pero ya le hago. Vamos haciendo los asientos y ustedes lo van haciendo en papel, que es más fácil. 15 millones, sí, porque mire que ahí en el Word es complejo. Y la llevan aparte en una hojita borrador. ¿Cómo hago? Sí, las van haciendo así, aparte, en una hojita borrador. ¿Sí? Pero no las tienen que mandar en el taller, ni en el Word, ni en Excel, ni nada. Listo. Profe, ¿y estos talleres los podemos hacer bien, bien ordenaditos y claritos en un cuaderno, en una hoja sí, de blog? Sí, claro que sí, les estoy diciendo. Mira, aquí lo estamos desarrollando. Entonces, a los que le faltan, que no lo han podido realizar, que no tienen esto, que no han tenido el tiempo para desarrollarlo, agarren el cuaderno bien bonito, en orden, y lo van copiando porque ahí lo estamos desarrollando. Porque yo no les cal... no es tanto que, pues sí, el cumplimiento del taller, y si lo mandan, pues está, y está bien, pues si me lo mandan desordenado, pronto les quito un puntico más, pero lo importante es que aprendamos a hacer el taller, que aprendamos a hacer el asiento contable. Entonces, que los 22 participantes que ahorita tenemos, los 20, aprendan a hacer las cuentas, los asientos contables, yo estoy satisfecha. Sí, no es tanto que me envíen el taller, sino que aprendan a hacer las cuentas, el asiento contable, o sea, que hagan todo el ciclo. Listo, consignación a Bancolombia, ¿qué cuentas afecto ahí? Bancos. ¿A dónde entra la plata? A bancos. Profe. Ajá. ¿Qué código del banco? ¿Quién de los que estamos participando tiene acceso al computador? Vamos a poner uno que maneje el PUC y otro el que nos diga las cuentas, ¿sí? Para que así... Profe, ¿bancos es la 1110? 1110. Bien. Entonces, bancos es 1110. Entonces, nombre de bancos. ¿Cuánto es lo que ingresa? 20 millones. 20 millones. Eso, pero las quiero activas. ¿De dónde sale la plata? De la caja. De los socios que ingresan. Bueno, sí. Ajá, de la caja. Entonces, 1105, caja. Y es que es la contrapartida, ¿cierto? Es la que sale. Ajá, profe. De total. Sumas iguales. 20 millones en el débito. 20 millones en el... A ver. ¿Qué pasaría entonces aquí en mi cuenta T de caja? Pues que ya queda en cero, ¿cierto? En cero. Entonces... Ya dijimos, no la voy a volver a copiar, sino que ustedes la van a llevar en un papelito aparte. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí vamos claros? Janet tiene abierto el micrófono. ¿Alguna duda? Ana María. ¿Hablen ahora o callen para siempre, Ala? No, profe, hasta ahora yo estoy pues comprendiendo. Vamos a ver. Más adelante a la hora de hacer todos los talleres, ¿cómo me va?
No, mire, señora Gloria, si está en clase y pues tiene la facilidad, porque me imagino que está con lo de sus papás, esto pues le va a ser complicado. Pero si no, va agarrando un cuadernito y va copiando eso tal cual. Ese es el taller. Y después le toman fotos, lo convierten en PDF y eso es lo que deben enviar. ¿Quién dice? No, profe, yo estoy... No, profe, ya estoy comprendiendo mejor. O sea, ¿qué? ¿Sí está o no está? Ana María me confundió. This meeting is being recorded. ¿Listo? Profe, o sea, no hay necesidad de hacerlo en como en cuadro, sino simplemente copiado así como está. O sea, como su merced lo está haciendo, ¿sí? Sí, es que en el Excel es porque lo facilita los bordes, todo, ¿sí? Pero el asiento contable es eso que estábamos viendo. Y lo vimos en la presentación, en el PowerPoint, estaba el modelo del asiento contable y el modelo de la cuenta T. Y en la guía también está ese modelo. El asiento contable es código, nombre, débito y haber. Y al final debe dar sumas iguales. Mientras que en la cuenta T es debe, haber y saldo. ¿Sí? Y es una T. Es, por eso se llama cuenta T, porque es como una especie de una T. Pero yo en el taller, en este último taller, lo que pedí fue el asiento contable. Vamos claros hasta ahí. Ahora hagamos el tercer asiento. ¿Quién lo lee, por favor? Profe. Dígame. Profe, una pregunta, los que tenemos facilidad de hacer el taller en Excel, ¿lo podemos hacer o necesariamente tiene que ser en el cuaderno? No, en el Excel. Profe, el 3 dice, marzo 15, Banco. Espere, Yurani, estoy haciendo también el cuaderno, pero estoy comprendiendo mejor dónde sacan los valores y cómo se ubican. Ah, que está comprendiendo mejor. Listo, bien. Dígame, Yurani. Tercer punto, profe. Marzo 15, Bancolombia le ofrece a la empresa un CDT que se apertura con 2 millones, los cuales son debitados de la cuenta de ahorro. Apertura un CDT. ¿Qué cuenta debo utilizar ahí? ¿Qué tengo que hacer? Sí, profe, ahí se abre una cuenta que diga CDT. Ahí se abre una cuenta que diga CDT y entonces entro al PUC. Al PUC para buscar el código, sí, señora. Pues yo encontré este, profe, no sé si está bien. El 122500. Entonces vamos a buscar. Está diciendo la compañera. También del PUC, ¿cierto? 5. Sí. ¿1225 qué? Sí, profe. 0. ¿1225? Un certificado. Y certificado de depósito a término CDT. Ah, pero ella se aprendió el número. No, ella no se aprendió el número. Ella buscó en el PUC CDT. Y ahí le aparecía exactamente 122505. Y leemos la descripción, ¿cierto? No aparece acá la descripción. En la su cuenta no aparece la descripción, en la cuenta sí. 225. Entonces, débito por el valor de los certificados, por el ajuste de corrección monetaria, por los rendimientos. Entonces, este es por el valor del certificado. Entonces, ¿qué código utilizamos? ¿122505? El nombre de la cuenta se llama CDT, ¿cierto? ¿Y por cuánto valor es?
2 millones. Profe, no estamos viendo el Word. Se fue para otra pantalla. Ahora sí. Ahora sí, ¿sí? Sí, profe. Código 122505, nombre de la cuenta, CDT. ¿Y por cuánto es el valor? Por 2 millones. Por 2 millones. Ok. ¿De dónde salió la plata? ¿De un préstamo? No, ahí en el anuncio dice préstamo, no. Vuelven y lean, por favor, el enunciado. Profe, salió de la cuenta de ahorros. De la cuenta de ahorros, o sea, de bancos. Salió de la cuenta de ahorros. La debitaron de entonces la bancos. Cuenta sería código 1110, ¿sí, profe, otra vez? 1110, sí, bancos. Y aquí la salida. Revisamos que den sumas iguales. Listo. Ahí tenemos el asiento de apertura de CDT. Ese asiento era nuevo. No lo desarrollamos en el ciclo contable anterior. Pero sí ve que sí tienen la capacidad de saber qué cuentas afectar y de dónde sacar. Ustedes se fueron al PUC, buscaron y revisaron qué códigos son y qué cuenta es. Profe, la contabilidad. Profe, ahí en el enunciado dice que es a cuenta de ahorros, ¿es igual que a banco? Volvamos y leamos el enunciado, por favor. Dice, Bancolombia le ofrece a la empresa un CDT que se apertura con 2 millones, los cuales son debitados de la cuenta de ahorro. Cuando nos dicen debitados, es que el banco nos los quita de nuestra propia cuenta y los manda para una cuenta CDT. Entonces, de la propia cuenta de nosotros, nos debitan los 2 millones, nos los quitan para abrir el CDT. Ah, sí. Gracias. Entonces, cuando ustedes vean en bancos débito, es que quitan. Ah, me debitaron tal cosa. Le quitaron. Que le quitan el 4 por mil, que le quitan la comisión, que le quitan. Eso es quitarle, debitar, en el banco. ¿Sí? O cuando uno pone las que le descuentan automáticamente alguna deuda. Ajá, no, cuando uno dice que de mi cuenta me pueden quitar el valor del crédito que estoy pagando. Ahí lo debitan automáticamente. ¿Listo? Listo, profe. ¿El 4? 4. Van volando, ¿no? Sí, profe, para que alcancemos y no nos atrasemos con lo de hoy. 4. Marzo 30. La empresa cancela a renta más el valor del arriendo del mes de marzo por 1,5 millones mediante transferencia bancaria. Entonces, paga arriendo por 1,5 millones y mediante transferencia bancaria. ¿Qué viene siendo el arriendo para la empresa? ¿Un gasto? Un gasto, ajá. Entonces, como es gasto, la buscamos en la cuenta, en el grupo 5, ¿cierto? En el ejercicio anterior teníamos la cuenta la 5120. Teníamos la cuenta. Uh-huh. Y se llama arrendamiento. ¿Sí? Arriendos. Sí. Pues yo le coloqué renta bien, profe, como a nombre del inmobiliario. Pues. ¿Por cuánto es? Por 1,500,000. Dice que lo hacemos a través de transferencia bancaria. O sea, ¿qué cuenta afecto? Bancos, profe. Bancos. Muy bien, los que están participando.
pero los que no tenían dudas y todo eso, quiero saber si las están sacando. Sí, estamos disipando las dudas o estamos... Entonces, ¿aquí qué hacemos? Sumas iguales. Millón y medio. Y millón y medio. ¿Cuánto les está dando la cuenta T de bancos? Dijimos que le hiciéramos en un papelito aparte. ¿Cuánto les está dando la cuenta T de bancos? Si tenía inicialmente 20 millones. Después le sacamos 2 millones para el CDT. Y ahora sacamos millón y medio. 3 millones 500 menos. Para el arriendo. Entonces hemos sacado ya 3 millones y medio. ¿Cuánto queda el saldo? ¿Cuánto tiene el saldo de banco? 16.500.000. 16.500.000. Sí, pero fue porque se le están quitando 3.500. 16.500, bien. Eso lo tienen ustedes por allá aparte, ¿verdad? El saldo de banco. Sí, sí. ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos comprendiendo. Sí, profe, voy entendiendo. Sí, sí, vamos entendiendo. Un momento, profe. Es que a mí de los que me preguntaban, no les pregunté los nombres para ver si están presentes ahí y lo vamos haciendo. Quinto. Abril primero, la empresa compra a Choice S.A. 1000 unidades de calzado deportivo a un valor unitario de 45.000 más IVA del 19%. Como es un cliente con gran potencial, la mercancía es dada con un crédito de 30 días. Entonces compro a crédito 1000 unidades a 45.000 más IVA 19. Cuando compro y al final del ejercicio venía una aclaración que decía que la empresa utilizaba sistema de inventario permanente, ¿cierto? Entonces, cuando uno compra en sistema de inventario permanente, ¿la mercancía a dónde va? ¿A qué cuenta entra? ¿Activo? A un activo, ajá. ¿Qué te cuenta es? Uno. Es de cuenta uno. Es uno, débito, sí. Pero ¿qué código utilizamos? ¿Qué cuenta vamos a utilizar en la que entra la mercancía? Profe, mercancía. La tuvimos en el ejercicio anterior. Mercancía no fabricada por la... Empresa. ¿Cuánto me vale esa mercancía? ¿Cuánto es el valor de la mercancía? 45 millones. 45 millones. ¿De dónde lo saco?
¿De dónde saqué los 45 millones? Profe, dice que es a crédito. Sí, es a crédito, pero ¿de dónde saqué yo que esa operación me valía 45 millones? Profe, pero si es masiva son 53 millones. Sí, el IVA, pero los zapatos... 53 millones 550 mil. Ajá, muy bien. ¿Los zapatos cuánto costaron? ¿Las 1000 unidades sin IVA cuánto costaron? 45 millones. 45 millones. ¿De dónde sacan los 45 millones? Multiplicando las unidades. De multiplicar 1000 unidades por 45 mil pesos que valía cada unidad. Entonces, la mercancía me costó en un costo de 45 millones. Ahora sí, esos 45 millones tienen un IVA del 19%. ¿Qué es equivalente a cuánto? A 8.550.000. En el ejercicio anterior, vimos la cuenta del IVA. Y les decía yo que el IVA siempre va acompañado a la mercancía. O sea, si la mercancía va a débito, el IVA va a débito. Si la mercancía va a crédito, el IVA va a crédito, ¿cierto? Entonces ese IVA va como también un costo de la mercancía. No, va como un impuesto, ¿cierto? Entonces tiene una cuenta aparte. ¿Cuál es el código de la cuenta del IVA? La teníamos en el ejercicio anterior. 2408. Listo. Esa mercancía la pagué. ¿La empresa la pagó? No, la debe. La debe. Entonces, eso es una cuenta que por pagar, ¿cierto? Sí, sí, señora. ¿Cómo es una cuenta por pagar? ¿A qué grupo va? Pasivo. A un pasivo. Entonces, en pasivo, ¿cómo le llamamos a las cuentas por pagar de la gente que nos vende la mercancía de lo que nosotros hacemos? Un proveedor, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta cuenta? Proveedores. La cuenta se llama nacionales. Pero vamos a colocarle todo el nombre para... ¿Qué le estoy debiendo yo a ese proveedor? Pues todo el total, los 45 más los 8.550.000. Claros hasta ahí, ese es el asiento número 5. Pregunto, ¿por qué lo llevo a proveedores nacionales? Porque es una cuenta por pagar. Porque es una cuenta por pagar. ¿De dónde saqué los 45 millones? De multiplicar las 1000 unidades por los 45. ¿De dónde saqué el IVA el 19? Ya teniendo el costo total de la compra, lo multiplico por el 19%. ¿Por qué lo llevo a la 1435 y no a una 6205 que se llama compras? Porque en el ejercicio, en la parte al final, decía que la empresa llevaba sistema de inventario permanente. Y cuando llevamos sistema de inventario permanente, todo lo llevamos a la 1435, a inventarios, porque ahí es donde me permite llevar control de qué tengo, qué compré y qué vendí.
¿Dudas hasta ahí? No, no, señora. Está claro. ¿Vamos claros de dónde salió cada cuenta? Sí, profe. Sí, profe. ¿Listo? Ahí no estamos trabajando en el Excel, estamos en el Word. Listo. Sexto. Abril 5, la empresa compra a pies y más LTDA 200 unidades de calzado deportivo a un valor unitario de 50 mil pesos masiva del 19%. Se cancela mediante transferencia bancaria el 50% del saldo a 30 días. Entonces, aquí paga el 50% con bancos y el saldo lo queda debiendo. Entonces, si vemos, es el mismo asiento que tenemos arriba, ¿cierto? ¿A dónde va a entrar la mercancía? A un inventario. ¿Cuánto es el valor de la mercancía? ¿De dónde saco el valor de la mercancía? Multiplicando los 200 unidades por los 50.000. Ajá, multiplicando las 200 unidades por los 50.000, eso me da 10 millones. Le agrego el IVA. Los 10 millones por el 19%, 1.900.000. Aquí es donde viene la diferencia. Me dice que yo pago el 50% con bancos y el saldo lo quedo debiendo. Entonces, cuando quedo debiendo, ¿a quién le quedo debiendo? Al proveedor nacional, ¿cierto? Igual que en el ejercicio. ¿Cuánto le quedo debiendo? Si el total son 19 millones y pago el 50%, o sea, pago solamente la mitad. ¿Le quedo debiendo la otra mitad? ¿Le quedo debiendo 9 millones? 9 millones 500. Ajá. Y dice que se los pago con bancos. Entonces, ¿qué afecto? Bancos. Hago la salida de bancos. ¿Sí? Entonces, en bancos, en la cuenta T que ustedes tienen ahí aparte, teníamos un saldo de 19 millones y medio. Y ahora saco 9 millones y medio, ¿cierto? ¿Cuánto me va quedando el saldo? Profe, qué pena. Qué pena, profe, pero digo, y el tema de coger a 16 y medio. ¿Cómo? Que usted dijo que 19 y medio, pero no 16 millones 500 mil. $10 millones. No le al que estaba participando. Los 10 millones por el 19% me da 1.900.000 de IVA. Ah, ya. 10 millones. Entonces. Son 11.900.000, ¿sí? ¿Eso es lo que me está diciendo? ¿Ya? Para el que estaba participando. Sí, era eso, ¿cierto? Tengo el valor de la mercancía, 10 millones. Masiva, de 1.900.000. Entonces, en total la mercancía me costó fue 11.900.000. De esos 11.900.000, pago la mitad. Serían 5.950.000. Y la otra mitad la quedo debiendo. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora, sí, señora. Ajá. Ahora, de aquí sumamos sumas iguales. Entonces,
11.900.000. Aquí, 11.900.000. Ustedes tenían una cuenta T por allá guardadita, donde tenían un saldo de 16.500.000. Ahora los 16.500.000, perdón, le quitan 5.950.000. ¿Cuánto tiene el banco ahora? ¿Cuánto es el saldo del banco ahora? Serían 10.550.000, si no estoy mal. Sí, señor, está bien. No está mal, está bien. 10.550.000. Siete. Abril 20, se venden de contado 500 unidades a un precio de venta de 60.000 pesos valor unitarios, más IVA del 19%. El costo de la mercancía según el sistema ponderado. En ese ejercicio no coloqué si esa venta es a crédito o a contado o qué. Vamos a suponer que es de contado. ¿Sí? Lo que no dice cómo lo compramos, cómo lo vendimos, pues entra de contado. ¿Sí? La mayoría lo hizo fue así, de contado. Cuando vendemos, ¿qué cuenta buscamos? Si nuestra operación, nuestro objeto social de la empresa es comprar y vender. Ese es de donde salen nuestros ingresos. ¿Qué cuenta iríamos ahí en venta? Tenemos la chuletica. Es un ingreso. Ingreso, profe, un ingreso. Buscamos la 4. En el ejercicio anterior lo teníamos. 41.35, pero como no, como no sé, entro acá a la 4, estoy en el PUB, ¿cierto? Sí, señora. Y busco la cuenta. La 4. Déjame aparecer operacional, sí, porque es la actividad que yo hago. De agricultura, no. Agricultura, no. Pesca, no. Industria manufacturera, no. Comercio al por mayor y al por menor. Entonces es la 41.35. Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en la actividad de compra y venta y reparación y mantenimiento de bienes y productos de los cuales no se realiza procesos de transformación. Entonces, es la 41.35. Y se llama comercio al por mayor y al por menor. ¿Por cuánto vendí los zapatos? Por 60.000 masiva. ¿Cuántas unidades son? 30.000.000 de pesos, profe. 30.000.000 de pesos. ¿De dónde saqué el valor? De multiplicar las 500 unidades por los 60. Dice que tengo un IVA. Pero la 41.35, la 4 es de naturaleza, crédito. Y si es de naturaleza, crédito, yo la llevo a ver, ¿cierto? 30 millones. Y tengo un IVA del 19%, ya lo dije.
para donde vaya la mercancía, va el IVA. Entonces, los 30 millones por el 19%. Bueno, jóvenes. 5.700.000. ¿Qué dijeron? Eso me lo pagaron, me lo quedaron debiendo. Ahí no dice en el enunciado. Entonces lo vamos a colocar como si no lo hubieran pagado. Cuando nos pagan la mercancía, todo lo que entra, entra a caja, ¿cierto? Sí, profe, caja. Entonces, entró acá. ¿Cuánto entró a caja? Los 35.700.000. ¿Cuánto teníamos en caja? ¿Cuánta plata había en caja? 10.500.000. Eso es lo que tenemos en bancos. En caja no había nada, porque en caja entraron los 20 millones iniciales y los sacamos cuando los consignamos en bancos. En caja no había plata. Los 10.550.000 es en bancos. ¿Listo? Entonces van a abrir ahí en el cuadernito donde estamos haciendo el borrador una cajita, una cuenta T, donde en caja entran 35.700.000. ¿Para qué me habrá dicho el ejercicio que el sistema de costos es ponderado? Bueno, los quiero participando, si no, entonces yo empiezo tema y pasamos al tema. Vamos. Están viendo la guía, ¿cierto? Sí, profe. No, el Word. Pero de la guía. Ahora sí. Dice, tenga en cuenta la siguiente tabla del sistema ponderado. Entonces, compró las 1000 unidades a 45, luego compró 200 unidades a 50. ¿Qué me decía del costo para hallar uno el costo con sistema de inventario? En el sistema de inventario permanente, con el sistema ponderado. Que yo agarro el valor total de lo que haya comprado y lo divido en las 1200, en las unidades de promedio. Entonces, los 55 millones dividido en 1200, ¿cuánto le da? 45.833. Ese es el valor del costo. No. ¿Qué nos hace falta en este asiento? El costo en el sistema inventario permanente. No, una pregunta, ¿qué hace esos 35.700.000 se dividen en las unidades? No. No, en el costo. Hasta aquí, estas que estamos viendo acá, ¿cierto? Es el asiento de venta. Es el asiento de venta. ¿Sí? ¿De dónde lo saqué? Las 500 unidades por 60.000. Pero en cada asiento de venta que yo hago en el sistema inventario permanente, debo hacer un asiento de costo. ¿Con qué valor? Las mismas 500 unidades, pero ¿a qué costo yo las compré? Entonces, en el sistema inventario permanente, con el método ponderado, es un promedio del costo. ¿De dónde lo saqué? Vuelvo a la tablita. Y la copiamos acá.
la voy a copiar acá, pero no la tienen porque para visualizarla. ¿De dónde lo saqué? Ya habíamos comprado 45 millones y hemos comprado 10 millones. Para un total de 55. Para un total de 55 millones. ¿Qué hago con esos 55? Los divido en 1.200. Entonces agarro 55 millones y los divido en 1.200 unidades existentes que he comprado, que las tengo ahí en inventario. Eso me da 45.833. O sea que por cada zapato yo lo vendo en 60.000, pero yo los compré en 45.833. ¿Cuántas unidades vendí en este asiento? En esta operación. profe. 500 unidades. Entonces, 45.833 por 500 es mi asiento de costo. ¿Sí? Entonces, la mercancía me costó 22.916. 500, profe. 22.916.500. Ok. ¿A qué cuenta la voy a llevar en el sistema de costo permanente? Lo dijimos en la clase, está especificado en la cuenta, está especificado en la guía y en la presentación de PowerPoint. Todo asiento de costo en el sistema inventario permanente afecta. Primero la 1435. ¿Por qué? Porque es donde está la mercancía, ¿cierto? ¿Cómo se llama la 1435? La tenemos acá. Mercancía no fabricada por la empresa. Ajá, mercancía no fabricada por la empresa. ¿Por cuánto? Por 22.916.500. Ya. Pero, profe, ¿por qué lo lleva un crédito? Porque aquí entró la mercancía. Acá entró la mercancía. Y aquí la estoy sacando. ¿Sí? Del inventario. Estoy disminuyendo el inventario. ¿Y eso qué viene siendo para mí? Un costo. ¿A dónde van los costos? Al debe. No. ¿Al debe? ¿Qué es el grupo? Seis. Y ahora lo busco. Al costo de ventas, lo busco, ¿qué es? Costo de ventas y prestación de servicio o compras. Entonces la busco. Agricultura no, industria no, comercio el por mayor y el por menor. Entonces vuelvo a mí. Word 6135. Y se llama igual, comercio, al consumidor y al consumidor. ¿Cuánto es la contrapartida? O sea, la... ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguien tiene el micrófono encendido ya? Profe, tengo aquí en esta, ¿por qué en este mismo asiento contable en la primera comercio el por mayor y al por menor es la 4135 y en esta es la... Ah, no, ya sé por qué. Ya sé por qué, profe. No. Ya. Usted, pero mire, dése en cuenta que haciendo la... que haciendo el proceso de preguntarse
ahí mismo ustedes hacen el análisis. En contabilidad es mucho de analizar. Usted estaba preguntando, ¿por qué si se llaman igual, una es 4 y la otra es 5? Una es 4 y la otra es 6. Y explicamos, la 4 es porque es el ingreso, ¿cierto? Y la 6 es que es el costo. Y pintamos, lo que es amarillito corresponde al precio de venta. Y lo que está sin color es lo que corresponde a al costo. Porque hago dos asientos en un solo asiento. Porque en el sistema inventario permanente, cuando uno vende, tiene que hacer dos asientos. Uno afectando el ingreso y otro afectando el costo. ¿Claros hasta ahí? ¿De dónde saqué los 22.916.500? De la tablita que venía en la parte final, que era informativa, que era el sistema inventario ponderado. Entonces, del total de las compras de lo que he comprado, dividido en las unidades que lo he comprado. Entonces, compré inicialmente 1.000, después compré 200, pero estas las compré a... Ah, mire, este... Ah, sí, 1.000. Sí, mire, compré 1.000 a 45, luego compré 200 a 50 para un total de 1.200 unidades y todas esas me costaron 55 millones. Entonces, ¿cuánto me cuesta cada par de zapatos? 45.833. ¿Y cuántas estoy vendiendo? 200, 500 unidades. Entonces, 45.833 por 500 unidades. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. ¿En sí, caja cuánta plata entro? ¿En caja cuánta plata tengo? ¿35,700? Ahora en caja tengo 35,700. Muy bien. 8. Solo falta sumar, ¿no? Ah, sí, falta sumar. Muy bien. Voy a eliminar esto porque esto es informativo, ¿sí? Esto es el que está allá. Sumas iguales, ¿cuánto da eso? 58.616.500. Listo. La 8. Abril 25. Se venden de contado 700 unidades a un precio de venta de 60.000 pesos, valor unitarios. Más IVA 19%, el costo de la mercancía según sistema ponderado. Entonces, ¿vendo cuántas unidades? 700. 700, profe. 700 a 60 mil pesos valor unidad. 60 mil pesos valor unidad. Más IVA, ¿sí? Sí, señora. ¿Tampoco dice? 19%. No, tampoco. Sí, de 19%. 19%. Sí, y tampoco dice si me las pagaron de contado, de crédito o qué, ¿cierto? Entonces vamos a asumir que igual, las pagaron de una vez de contado. ¿Qué asiento hacemos? El mismo que está arriba. Entonces en Excel Report permite copiar y pegar. A ustedes sí les toca a mano todo, otra vez. ¿Qué va a cambiar acá? Pues los valores, ¿cierto? Los valores. ¿Cuánto es el valor que vendí? 700 unidades a 60 mil pesos. ¿Cuánto equivale eso? 700 unidades a 70 mil. 42 millones. Por el 19%. 7.980.000. Entonces, los 42 millones más los 7.980.000. En total vendí 49.980.000. ¿Cuánto me costaron
¿O cuánto, a cuánto es el costo de esas 700 unidades? Los mismos 45.833. Aquí ya vamos diferente. Vamos a ver si son los pues mismos. Apáguela. ¿En cuánto quedó? Del asiento número 7 vendí 500 unidades, ¿cierto? ¿Y a cómo las vendí? A los mismos 45.833. Profe, ¿por qué se vende otra vez a 45.833.000? Porque eso fue el valor que los vendí, los de la 107. Este cuadrito que estamos haciendo acá es del sistema inventario ponderado, el CARDE, ¿cierto? Entonces compré, tenía 2.200, ahora vendí. ¿Cuánto me quedan? Me quedan 700 unidades. Y vamos a ver a qué precio. Si tengo 55 millones menos 22.916.500, me quedan 32.083.500. Dividido en los 700. Me sigue dando el mismo costo de 45.833. ¿Sí me comprendieron lo que hice? No, profe, yo no. Bueno, estamos... Ya hicimos las 700 unidades por 60.000, más IVA el 19, 42 millones. Esto es esto, ¿cierto? Sí. Hasta ahí vamos. Claro. Ahora el costo. ¿Sí? En el de aquí, en el ejercicio anterior, lo sacamos de 45.833 porque era lo que me marcaba la tablita hasta acá. 45.833. Ahora yo quiero verificar si sigue siendo ese mismo costo. Entonces, ¿cómo verifico que sigue siendo el mismo costo? Tenía 1.200 y vendí 500. Y esas 500 las vendí a 22.916.500. ¿De dónde saco ese valor? De aquí, del asiento número 7. Vendí 500 unidades al costo de 22.916.500. Entonces, hago la diferencia. 55 menos 22.916.500 me queda 32.083.500. Tenía 1.200 unidades, le vendí 500, me quedan 700 unidades. ¿A qué costo me queda? Entonces, ¿qué costo promedio? Los 32.083.500 los divido en 700. Eso me da 45.833. Luego entonces estas 700 unidades, ¿a qué costo las voy a vender? A 32
1.083.500. ¿Claros? ¿O oscuros? Sí. ¿Cuánto es la mercancía no fabricada, profe? ¿32.083.500? Sí. Sí. ¿Listo? Sí. Sí, vamos hasta ahí. Entonces, ¿eso suma iguales cuánto da? No todos a la vez. $82.063.500. Muy bien. Quito este cuadrito porque este cuadrito es el de el costo. ¿Cierto? Era solamente para el ejercicio. 9. Ah, ya. 9. Abril 30, la empresa cancela renta más el valor del arriendo del mes de abril por 1.500.000 y realiza un sobrecargo por los siguientes gastos de servicio. Ya teníamos un ejercicio de arriendo, ¿sí? Arriendo, señora. Entonces, este que está acá. Igualito. Hacemos y lo pegamos. Entonces, teníamos un ejercicio. Arriendo de 1.500.000, pero teníamos acueducto por 70.000. Energía por 350. Y dice que lo pagamos como con transferencia o con ¿cómo lo pagamos? ¿Con transferencia o qué? Transferencia bancaria, sí, señora. Ajá, entonces lo pagamos con transferencia bancaria. Entonces tenemos lo mismo, arriendo 1.500.000. ¿Qué habría que agregar aquí? Lo del acueducto. Profe, pero no, en el ejercicio 9 no dice que por transferencia, no dice, profe. Ah, bueno, no dice. Debe ser descontado, ¿no? Porque no dice. Bueno, en Colombia, lo que no se paga por bancos no existe para la DIAN. Entonces lo vamos a pagar por bancos. Ah, no, lo tengo por bajo. No, paguémoslo por caja. Ah, ¿tú eres la doctora de acá? Sí, señora. Listo, la vamos a pagar por caja. ¿Desde acueducto cuánto es? Bogi. 70.000, profe. Acueducto y alcantarillado 70.000 y energía 300. Ay, ay, ay. Perdón, Yurani, la silencié. ¿Acueducto qué? 70.000. Acueducto 70.000 y energía. Acueducto y alcantarillado 70.000 y energía 350.000. ¿Qué cuentas son? 311. Sí, está mejor dicho, reovejudo. ¿Alguien está con? No, yo creo que por esta temporada. Ya. ¿Qué cuenta viene siendo acueducto y energía? ¿Pasivas?
¿Pasivos? No. ¿Qué es un, qué es acueducto? Ah, gastos. Gastos, profe. Ajá. ¿Qué número de cuenta le encontraron en el PUC? Acueducto. Entonces voy a encontrar, mire, que hay un montón. El acueducto sí que es alcantarilla, ¿cierto? Ajá, entonces está la 51 y la 52. Dijimos que la 51 es operacional y la 52 es de ventas. Entonces la cuenta es 51-35-25. 51-35-25. Y de energía, volvemos lo mismo, la buscamos allá en el PUG. ¿Cierto? Energía es la 51-30. ¿Cuánto me da esto? En sumas iguales. $1,920,000. ¿Claro hasta ahí? El 10. ¿Qué dice el asiento número 10? Abril 30, la empresa cancela el saldo del crédito de Showsas y obtiene un descuento comercial condicionado del 5%. Entonces cancelo a proveedores, pero obtengo un descuento del 5%. ¿Cuánto estoy debiendo en proveedores? Voy y reviso todo lo que estoy debiendo en proveedores. Aquí no tengo la cuenta de proveedores, aquí tampoco, menos, aquí sí, aquí estoy debiendo 53.550.000. ¿A dónde más? Ah, pero esa Choes es la número 5, ¿cierto? O sea, solamente le voy a pagar a Choes 53.550.000. Es el total de proveedores que le debo a. Entonces, el total que yo debo es 53.550.000. ¿A quién se los voy a pagar? A proveedores, ¿cierto? Entonces, ¿qué cuenta afecta? Proveedores nacionales. ¿Proveedores, una cuenta de naturaleza? Crédito. ¿Pero cómo la disminuyo? Si aquí tengo que los 53.550.000 están al crédito. Sí, mira, ahí los veo que están al crédito. ¿Qué tengo que hacerle para cancelarlos? Para que se mueran, para que no existan. ¿Qué le hago? ¿Un débito o un crédito? Jóvenes. Es débito, profe. Un débito. ¿Por qué? Porque es de naturaleza crédito y para cancelarla le hago un débito. De 53.550.000. Pero dice que sobre ese valor obtengo un descuento del 5%, que sería equivalente a 2.676.500. Anotarlo por acá. Ese descuento que viene siendo para mí. Ganancia. Una ganancia, ajá. Una ganancia. Eso es algo que me va a representar un ingreso.
Entonces, ¿qué cuenta debo buscar? La 4, ¿verdad? Me voy para el PUC y busco qué es un descuento. Entonces, busco descuento. Es un descuento comercial condicionado, ¿sí? ¿A qué estaba condicionado? A que yo tenía que pagarlo antes de los 30 días. Como lo estoy pagando antes de los 30 días, el mismo exacto 30 de abril, pues está condicionado a la fecha. Entonces, ¿qué cuenta de utilizar? La 42.10.40. Ay, ¿por qué no utilizo la 53? Porque no es un gasto para mí, es un ingreso. ¿De dónde salió el valor? Se dieron cuenta de dónde salió la cuenta, ¿cierto? 42.10.40. Es un descuento comercial condicionado. ¿La 4 de qué naturaleza es? ¿Débito o crédito? ¿Débito? La 4 es crédito. ¿La 4 de qué naturaleza es? Crédito. Profe, la 4 es crédito. La 4 es crédito. Entonces, llevo al crédito los 2.677.500. ¿Cómo dicen que yo pagué esto? ¿Con caja o con bancos? ¿Con banco? ¿Caja? ¿En caja cuánto? Ahí entonces la cuenta te les dice. Profe, no dice cómo lo pagó. No dice cómo lo pagué. ¿En bancos cuánta plata tengo? 10.550.000. Entonces, por banco no fue. ¿En caja cuánta plata tengo? 35.700.000. Pues fue de por la caja. Primera venta. ¿Y de la segunda venta? Tengo 35.700.000 de la venta número 7. Y de la segunda venta, que es la de la 8, entraron 49.980.000. O sea que hay plata, ¿es en dónde? ¿En caja o en bancos? En caja. En caja, profe. Entonces, ¿de dónde tenemos platica en efectivo? Tenemos platica en efectivo. Entonces, ¿de dónde sale la plata para pagar? De la caja. De caja. Entonces, sale la plata de caja. ¿Cuánto hay? $50.872.500. Entonces, luego en mi caja, ¿cuánta plata me queda? Si tenía 85 millones, tenía 35.700.000 de la primera venta, más 49.980.000 de la segunda venta. Y estoy pagando 50.872.500. Entonces, en caja me viene dando un saldo de 34.807.500. ¿Estamos correctos? Sí, profe. Sí, señora. ¿Cuánto da ahí sumas iguales? $53.550.000. El 10. ¿Qué dice el ejercicio número 10? Cancela a proveedor y se obtenga un descuento del 5%. No, es... profe, vamos en el 11. El 11. Mayo 15. El socio número 1 aporta como financiamiento una máquina valorada en 12 millones de pesos. Como financiamiento, quiere decir que la aporta como aporte social. Entonces, el 1% hicimos aquí de primerito. ¿Sí?
¿Qué le vamos a cambiar? Pues el valor. Y ya. Hicimos los asientos. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? ¿Que haga qué? Estados financieros. Balance de comprobación de saldo y estados financieros, ¿cierto? Profe, ¿la puedes ubicar un poquito en el asiento 11? Sí, porfi, gracias. ¿Listo? ¿Ya? Ya, profe. ¿Qué hacemos ahora para hacer el balance de comprobación de saldos? ¿Qué paso hacemos para hacer el balance de comprobación de saldos? Profe, revisamos los saldos de cada cuenta. Revisamos los saldos de cada cuenta. Entonces ya tenemos el saldo de caja y de banco, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, los estados financieros, si no los podemos hacer en Word, tenemos que hacer en Excel, ¿sí? Porque esos son numeritos. Entonces, miren, ¿están viendo el Excel, cierto? Sí, profe. Sí. Entonces, estos son todos los ejercicios que acabamos de hacer, los asientos contables. Por eso yo les decía que era solamente traer el... Espera, que es que alguien del grupo me está escribiendo me está escribiendo al celular, por favor, si está en clase, entonces, en la clase, ¿sí? Para no atiendo las dos cosas a la vez. Entonces, tenemos aquí todo el Excel de los asientos. ¿Cómo queda más fácil para que lo hagan? Esta es la clasecita de Excel. Mueven y copian la hoja, ¿sí? Y le quitan los títulos. Le quitan todos los títulos. Y quedan ahí el listado de las cuentas. Cuando ya están todos el listado de la cuenta, les quedan así. Caja, bancos, caja, ¿sí? Le quedan todas las cuentas así. Entonces ustedes empiezan. Entonces, este es el debe y este es el haber. Entonces, empiezan por caja. ¿Cuánto fue el debe menos el haber? En bancos, ¿cuánto fue el debe menos el haber? ¿Sí? O, como lo están haciendo en el cuaderno, que agarran la cuenta T. Entonces, empezamos a armar el balance de comprobación. En caja, ¿cuánta plata teníamos? ¿Cuánto saldo teníamos? Ahí ya lo teníamos pendiente. Teníamos 34.807.500. No, ¿cuánto era el saldo en caja? Menos los 2.677.500 nos da los... Ay, no.
No sé quién es el que me está escribiendo por teléfono, pero no le puedo contestar. Por favor, entonces aquí. Sí, porque no me está dejando. Si está en clase, en clase, si no, pues entonces lo correspondemos. Profe, los saldos que su merced tiene en el balance son los saldos que les cuentaste. Sí, vamos a empezar entonces a hacerlos manualita. ¿Sí? Entonces, en caja, ¿qué teníamos? 15 más 5, 20, ¿cierto? Maquinaria y equipo. En caja inicialmente tenemos. Vamos a hacerlo con. En caja tenemos 20. En caja tenemos 20. Luego en maquinaria y equipo tenemos 35, ¿cierto? Y en aportes sociales tenemos 55. Crédito, ¿no? Vamos diferenciando eso. Esto es débito, débito, crédito. En el segundo asiento, ¿qué hacemos? Sacamos de bancos, entran a bancos 20 millones y salen de caja 20 millones, o sea que en caja ya no nos queda nada y en banco 20. ¿Cierto? Tenemos un CDT, entonces CDT por 2 millones y en banco ya nos quedan menos de esos 2 millones para un total de 18 millones. Esa es la cuenta T que ustedes tenían por ahí. Tenemos la cuenta de arriendos. 1,5 millones de débito y en bancos sacamos 1,5 millones, ¿cierto? En cuentas T. Luego tenemos acá la 1435, entran 45 millones, al IVA entran 8,550 y quedamos con proveedores 53,550 al haber. Estoy en un papelito común y corriente listando las cuentas. Mercancía no fabricada a la empresa. Vuelven y entran 10 millones. Esa es la cuenta T. En IVA más 1,900,000. A proveedores le sumo 5,950,000. Y en banco resto 5,950,000. Allá va su cuenta T, como es. Luego vendo. Entonces, 41,35, 30 millones. IVA, entonces en la misma cuenta del IVA ya no sumo, sino resto 5,700,000. A caja entran 35,700,000. Y en la 1435, que tenía 45 más 10, ya le resto 22,916,500. Y abro la cuenta de la 6135 de costos, 22,916,500. Sigo listando. Mi 41,35. Ahora ingresan 42 millones. En IVA restan 7,980,000. A caja entran los 49,980,000. En la 1435. Restan 32,083,500. Esos son sus cuentas T. Que no las pedí, pero ustedes las debían hacer para poder cuadrar el balance. Luego en arriendo le sumo otra vez
1,5 millones. Y aquí entran las cuentas de acueducto y alcantarillado. Y la de energía por 70,350. Y en caja resto, 1,920. Le cancelo a proveedores los 53,550. Pero tengo un ingreso comercial de 2,677,500. Estos son de naturaleza crédito. Y a caja le resto 50,872,500. Maquinaria me suman los 12 millones que tiene y en aportes los mismos 12 millones. Entonces, en caja, tenía 15 más 5, 20, lo saqué los 20, luego me pagaron 35,700,000, luego me pagaron 49,080,000, luego pagué lo del arriendo y los gastos, y luego pagué lo del proveedor. ¿Cuánto me queda en caja? 32,887,500. ¿Sí estamos correcto en ese valor? Sí, profe, está correcto. Listo. Ahora en bancos. Me entraron 20 millones, luego saqué 2 millones para el CDT, luego 1,500,000 para el arriendo, luego 5,950,000, eso me queda un saldo de 10,550,000. ¿Sí estaba correcto ese valor? Sí, señor. En inversiones, ¿cuánto es el valor que me queda en inversiones? 2,000,000, porque es el valor del CDT. Mercancía no fabricada por la empresa. Primero compré 45,000,000, luego compré 10,000,000. Luego vendí las 700 unidades, luego 500. Si yo sumo esto menos esto, queda un saldo de 400 pesos. Esos son los 400 pesos que dejo ahí en mercancía no fabricada por la empresa. ¿Qué sigue? Maquinaria y equipo. Inicialmente entraron 35,000,000. Luego el socio aportó 12,000,000 para un total de 47,000,000. Seguimos con la otra cuenta, proveedores. Proveedores dice que compré 53,550,000, luego 5,950,000 y pagué los 53,550,000. Luego, ¿qué saldo me queda? 5,950,000. ¿De qué naturaleza me quedó? De naturaleza crédito. Entonces es menos 5,950,000. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. Profe, en maquinaria y equipo le aparece el último cuadrito, 92,000,000 y algo, ¿por qué? Ah, este. Ah, listo, profe. Ya le digo. Bien. IVA. Compré 8,550,000, luego 1,900,000, pero cuando vendí 5,700,000 y 709,80. Sumo débitos menos créditos. Y me da 3,230,000 de naturaleza crédito. Entonces lo llevo con el IVA, con el negativo. Eso es IVA, ¿cierto? ¿Cuál más sigue aquí? Capital suscrito y pagado.
Aparecen los 15, los 40. ¿Dónde está aquí capital suscrito y pagado? Aquí no lo veo. $55 más $12 y los $67 millones de aportes, ¿cierto? Son de naturaleza crédito. 41.35, pero la de ingreso fue lo que vendí. Vendí 30 millones y luego vendí 42 millones. En total vendí 72 millones. Descuento comercial condicionado. Fue el ingreso que obtuve por pagar antes de tiempo. Es una 42, va de naturaleza, crédito. 2.677.500. Luego la cuenta de arriendos. Pagué 1.5 millones en una y luego pagué 1.5 millones en la otra para un total de 3 millones de arriendos. Y en alcantarillado y energía pagué los valores que correspondían. 70 y 350. Y la última es la de costos. Cuando vendí los 22 millones más los 32 para un total de 54.999.600. ¿Claro de dónde saqué los datos del balance de comprobación? Sí, profe. Sí, señora. ¿Claritos todos? Profe, ese se le enviaría así, puede ser en Excel o en una hoja así, tal cual, el total de lo que quedó y ya, ¿sí? No pueden enviar aquí mismo en el Word o así. Sí, por eso, profe, solamente no tenemos que enviar las cuentas de cada uno ni nada de eso, solamente lo que quedó, lo que nos quedó. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, balance de comprobación. Este. ¿Pero lo comprobamos? Vamos a comprobarlo en el Excel. Sumo todo. ¿Y por qué me da cero? ¿Por qué me da cero? Porque estoy llevando todas las cuentas en una misma columna, ¿cierto? Pero si yo pasara lo negativo para el crédito, ¿cuánto sería el balance de comprobación? Entonces sí, dan 50.857. El balance de comprobación es para uno verificar que haya partida doble, ¿cierto? Ya teniendo el balance de comprobación con los nombres, con los códigos, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer el balance de situación financiera. Entonces, profe, una pregunta. Dígame. Y los 52 estaban preguntando a la otra compañera de dónde son. ¿Cuáles 52? Los 92. Los 92, perdón. ¿De dónde saco yo esos 92 o qué estoy haciendo con esos 92? Con el balance de comprobación de saldos, lo que voy a hacer es identificar las cuentas de activo. Entonces sumo todas las del 1. Las cuentas del pasivo. Sumo todas las de 2. Las cuentas del patrimonio, sumo todas las del 3. Las cuentas de la 4. Las cuentas de la 4. Sumo todas las cuentas de la 5.
y sumo las cuentas del 6. Y vuelvo y sumo que haya sumas iguales. Profe, pero en sí lo que necesitamos enviarle solamente el balance de comprobación de saldos donde tengamos el debe y el haber, ¿sí? O sea... Es que el balance de comprobación de saldos es cuenta, nombre, debe y haber. Esto okay. Nomás es el balance, ¿sí? Esto listo, para pues. Que lo... Ah, ya. ¿Esto para qué lo hago? Para ahorita guiarme en el estado de situación financiera. Bueno. ¿Ya? Ya, sí, señor. Arrancamos, Dios mío, las 10 y no hemos empezado más este tema. Tenían ya el estado de situación financiera. ¿Qué era lo que tenían que hacerle? Cambiarle el nombre y empezar a acomodar las cuentas. ¿A caja cuánto va? Los 32.887.500 que me está dando el saldo, los ponemos acá. ¿A bancos qué va? Los 10.550.000 que me están dando acá. En el ejercicio anterior no estaba el CDT, entonces abren el grupo. CDT, ya tienen el número 1205. ¿Por cuánto? Por 2 millones. Mercancía no fabricada por la empresa. ¿Cuánto es el saldo? 400 pesos. Maquinaria y equipo. ¿Cuánto era el saldo? 47 millones. Cierro las cuentas. O sea, las subtotalizo. Sumo. Me da 92.437.900. Ese es el valor del activo. Eso es lo que me suman todas las del 1. Luego me voy para los pasivos. ¿Qué pasivos tengo? Proveedores y IVA. 5.950.000, 3.230.000. Sumo eso, 9.180.000. Luego paso las cuentas de la 3. ¿Cuánto es? 67 millones. Hasta ahí mi balance de comprobación. Luego voy y hago el estado de resultados. ¿Qué tengo? Ventas, 72 millones. Entonces, comercio por mayor y por menor, 72 millones. Como venta no, como ingreso no operacional, 2.677.500. Sumo los ingresos, 74.677.500. Costos, tengo 54.999.600. 54.999.600. Hago la utilidad bruta, que es total ingreso menos costos. Me da 19 millones. Y luego paso los gastos. ¿Cuáles eran los gastos? Arriendo, alcantarillado y energía. Arriendo, alcantarillado y energía. Totalizo. Total gastos y a la utilidad bruta le resto el total de gastos. Para un resultado en el ejercicio de 16.257.900. Entonces, resultado del ejercicio. Cuando uno hace el cierre contable, estas cuentas 4, 5 y 6 quedan en cero. Entonces, si esto está un crédito, uno le hace un débito. Si esto está débito, uno le hace un crédito. Todas estas cuentas quedan en cero. Y esa diferencia se lleva a resultados del ejercicio. 16.257.900. Sumo en patrimonio. Sumo pasivos patrimonios. Verifico que activo y pasivo me den iguales
porque activo es igual a pasivo menos patrimonio, más patrimonio, 92.437. Ya tengo los dos estados financieros. El otro profe, estado financiero. Profe, una pregunta, ¿este archivo su merced también lo envió? Sí, este fue ese fue el que hicimos. O sea, en el taller 3 estaba hecho esto. En el taller contable 1, que era de la guía 2, estaban estos estados. Ah, o sea, entonces solamente le cambiamos los valores y ya. Solamente era cambiar los valores y ya. Ah, listo, profe. Solamente era cambiar los valores. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? ¿De dónde bajar un poquito? Como ya los hicimos, ¿no hay que volverlos a hacer estos últimos? No, porque este no se los voy a enviar. Este sí lo deben hacer. Profe, se lo podemos hacer también escrito. O sea, sacarlo así escrito como para enviar todo en un solo archivo o lo pasamos todo al Excel. Espera un momentico, ¿quién escribió? ¿La compañera o alguien? Por favor, me indica qué toca hacer en esta actividad porque la reviso y la reveo. Y la veo resuelta. Sí, porque todos los talleres los hemos resuelto. Profe, en la actividad 3, usted también envió, él vio la guía. Ah, la guía ya envió un archivo PDF, profe. Ah, ese que iba a abrir. Un Word. Ese es el... Sí, envió un Word, su merced envió un Word y envió un PDF. Ah, se envió un Word y envió un Excel, me enredé. El de dice estado de cambio en el patrimonio. ¿Ese es para desarrollar ese? Ese es el mismo. O sea... En la tarea, en el compromiso de la semana pasada estaba hacer los asientos, balance de comprobación de saldos, que ya lo hicimos, estado de situación financiera, este que estamos haciendo, estado de resultados, lo acabamos de hacer, y el otro que tenían que hacer es estado de cambios en el patrimonio, que es este que vamos a hacer. De este, si no, esto que estamos haciendo, no lo voy a enviar para que lo hagan. Es que el taller contable, o sea, el anterior, sí lo envié todo porque como ahí estaba la clase y hicimos el ejercicio 5, 6, 7 y 8 de tarea y terminamos todos los estados financieros, pues yo lo envié todo para que ustedes se pudieran guiar para hacer este. Pero ese iba acompañado de 2 o 3 preguntas de Word. Eso es lo que tienen que entregar en de compromiso de la actividad 2. Y de la clase 3 es este. ¿Cómo lo entregan? ¿En Word, en Excel, en papel? ¿Qué van a entregar? Los asientos contables y esto que les estoy enseñando. El balance de comprobación, el estado de situación financiera con todo lo que tiene que tener el estado de situación financiera, que es el nombre, el NID, el nombre del estado, que las cifras estén expresadas en miles, que tenga la firma del representante legal y del contador, porque les expliqué, un estado financiero tiene que tener esos requisitos para que se cumpla, que sea un estado financiero. ¿Listo? Entonces, estado de cambio en el patrimonio. ¿Qué me dice? Saldo inicial, ¿con cuánto fue que empezó el patrimonio de la empresa? Me voy a los asientos, ¿cierto? Iniciales, que están en el Word. Me voy a los asientos. ¿Cuánto es el aporte inicial? 55 millones. Entonces, aporte inicial.
¿Con cuánto fue que empezó la empresa? Con 20 millones, profe. Ah, bueno, en efecto, en total 55, sí, con maquinaria y equipo. En total 55, ajá. Luego, el otro socio. Luego el otro socio. Luego el socio aportó 12 millones, ¿cierto? Sí, señora. Y en la utilidad del ejercicio, ¿cuánto fue? Los 16.257.900. Entonces, ¿qué hacemos en el estado de cambio en el patrimonio? Sumar el saldo inicial más los incrementos menos las disminuciones. Estas disminuciones serían negativas para que me... Entonces, cada cuenta, capital, capital adicional, reservas, utilidad, utilidad. Y yo al final sumo esto. Esto me tiene que ser igual al patrimonio. ¿Cuánto me dio el patrimonio? 83.257.900. Y aquí me está dando 83.257.900. Luego está cuadrado tanto mi estado de cambio en el patrimonio. Eso es lo que debían entregar del taller el jueves. ¿Qué pasó? Ahora sí. Gracias, sí, no veía. ¿Quién me dio la apunte? Gracias. Repito los compromisos que tenemos. De la clase número 1, desarrollar la guía número 1. De la clase número 2, desarrollar los ejercicios 5, 6, 7 y 8 y las preguntas en Word que había. Esos ejercicios ya aparecen resueltos, ya aparecen desarrollados, porque enviamos ese taller completo, ya aparecen resueltos. ¿Qué necesito? Que los copien, los revisen y vuelven y los envíen. Ejercicios 5, 6, 7 y 8. De la guía número 3, que fue la clase pasada, ¿qué se está solicitando? Desarrollar asientos contables, balance de comprobación de saldos, estado de situación financiera y estado de resultado. En Word, en Excel, en el cuaderno. Si van a hacer en el cuaderno, no es foto por foto, sino una foto por todos. Eso es lo que necesitamos. De esta clase número 4, no hay guía. Vamos a desarrollar unas preguntas, pero ahorita, al finalizar. ¿Listo? De esa misma información se las voy a brindar por cada grupo, para que por favor tengamos claro que es que aparecen los ejercicios resueltos. Sí, aparecen los ejercicios resueltos porque pues esa es la clase, estamos aprendiendo y los vamos resolviendo. Estamos viendo el PowerPoint, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo, ya la clase. Los estados financieros, así como los estamos viendo, ellos cumplen otra función, ¿sí? Y es que nos brinden información para tomar decisiones. Entonces, tenemos siempre que preguntarnos, cuando estamos mirando un estado financiero, es qué pasó, dónde pasó, en qué momento o qué lo generó, qué sucedió, cómo me di cuenta de eso o qué debo hacer ante eso. Sí, todas las preguntas que a ustedes se les puedan ocurrir para hacer un análisis financiero son válidas. Sí. El análisis financiero es el estudio que se hace en la información contable mediante la utilización de indicadores y razones financieras para determinar la salud financiera de la empresa. No es solamente uno agarrar y ver el activo y eso. Hay algunos profesionales que agarran los estados financieros y los extienden todos y empiezan uno por uno a mirar, ¿sí?
Pero para eso también hay unos métodos y hay unas formas de hacerlo. Entonces esas son las que vamos a revisar hoy. Cuando yo analizo un estado financiero a conciencia, primero comprendo la estructura de la empresa. A mí el hecho que me diga 41.35 comercio al por mayor y al por menor, ya sé que compra y vende. Que yo veo en un activo deudores, o sea, vende a crédito. Si yo no veo deudores, yo, ¿todo lo vende de contado? Sí, todo se vende de contado, no hay ningún crédito. Si yo veo cuentas por pagar, todo lo compran por cuentas por pagar, sí, todo se compra. Si yo no veo proveedores, quiere decir que todo lo compran de contado. Entonces, a mí el puro el identificar en las cuentas lo que pasa ya me da una comprensión de la empresa. Identifico debilidades y riesgos. Sí, cuando yo veo que son mayores los gastos, los costos que los ingresos. Cuando yo veo que en caja no hay dinero. Cuando yo veo que el pasivo es mucho mayor que el activo. Entonces, ahí yo ya identifico que algo está pasando en la empresa. Está más endeudada que eso. Con eso me permito proyectar soluciones. ¿Por qué? Porque cuando yo ya veo, no, es que la empresa está endeudada, pues lo que tengo que hacer es empezar a depurar esas cuentas por pagar. Cuando yo veo que hay mayor deuda, o sea, que venden 100 millones, pero de esos 100 millones, 98 millones se los deben. No, es que usted está vendiendo todo a crédito, se lo está vendiendo tal vez a un solo cliente y eso es lo que la tiene endeudada. Entonces, todo esto ese es el fin del análisis financiero. O sea, los estados financieros, así como los tenemos, no son solitos, sino tiene que haber un análisis. ¿Cómo se hace ese análisis? A través de indicadores financieros o razones y de manera horizontal y vertical. Las razones son indicadores. Entonces, hay ya unos establecidos, capital de trabajo, liquidez, pruebas ácidas, así. Entonces, van a encontrar la fórmula y cada fórmula usted la reemplaza. Entonces, capital de trabajo, activo menos activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, ¿cuál es el activo corriente de su balance? ¿Cuál es el pasivo corriente de su balance? Y ese es el saldo. Esas razones financieras tienen una interpretación. Entonces, corresponde decir que del tanto por ciento de lo que debe la empresa, de lo que tiene la empresa, se lo debe. O lo que gana la empresa, lo está debiendo. O si la empresa vende sus activos, su patrimonio, vende sus activos y su mercancía, queda ilíquida. Todo eso lo dicen las razones financieras. Pero esas no son las que nosotros vamos a trabajar. Yo necesito que trabajen es análisis horizontal y análisis vertical. Cuando nosotros vamos a analizar un estado financiero, siempre, tiene que haber dos periodos, porque es necesario comparar. Si yo veo un estado financiero de un solo año, lo que puedo es interpretar y comprender la situación de la empresa, más no puedo hacer un análisis financiero. ¿Cuándo lo hago? Cuando hay dos periodos, uno anterior y uno reciente. Entonces, en el análisis horizontal, su nombre lo dice, es cuenta por cuenta, renglón por renglón. Y voy a tomar dos datos, uno que se llame variación absoluta y otro que se llama variación relativa. En la variación absoluta es restar las dos partes. Y en variación relativa es dividirlas. ¿Qué me va a decir eso? Eso me dice si aumenta o disminuye una cuenta. Y dependiendo de la cuenta, pues yo interpreto. Si aumentó caja, o sea, hubo un mejor flujo de caja. Si lo que está disminuyendo son proveedores, qué bien, estamos pagando las deudas, ¿sí? Entonces estamos comprando más de contado y menos a crédito.
que el banco disminuyó el 15 en el ejercicio que tenemos ahí, menos un 15.73%. Quiere decir que no hemos guardado la plata en bancos, o que hemos gastado más en bancos, o que estamos moviendo más la cuenta, o que no estamos moviendo lo suficientemente la cuenta bancaria. Así es que se interpreta de manera horizontal. Y de manera vertical, su nombre lo dice, vertical, columna vertical hacia abajo. Entonces, este me permite determinar la composición y el recurso de cada subcuenta en la cuenta general. Entonces, del total de activos, cuánto tengo en caja, cuánto tengo en bancos, cuánto tengo en cartera, o en pasivos, los pasivos en qué me corresponden. Estoy debiendo a proveedores, a cuentas, a acreedores socios, al Estado con los impuestos, o si lo estamos haciendo en el estado de resultado, ¿qué es lo que más gasto? Desde el total de mi gasto, gasto 200 millones, y esos 200 millones, ¿cuál es la cuenta en la que más gasto? Y de esa forma yo puedo distribuir mejor mis ingresos y mis gastos, y puedo tomar decisiones más eficaces. Esa es la forma de hacer un análisis financiero. Entonces, estamos en el taller que hicimos. Profe, pues yo estoy viendo las diapositivas, dice estado de flujo en efectivo. Sí, profe, yo también. Ahí. Ahí. No, profe, no cambia. No, señora. Ahora sí. Ya. Entonces, ahora sí, profe. Entonces, del ejercicio que teníamos, yo le agregué un año, el año 2021. ¿Sí? Teníamos el ejercicio 2022, le agregué el año 2021. Y vamos a empezar a hacer el análisis horizontal. Entonces, les decía que es cuenta por cuenta. Y se toma primero el año actual menos el año viejo, ¿sí? Y es simplemente restar la cuenta, el saldo de cada cuenta. ¿Están viendo lo que estamos haciendo? Sí, profe. Saldo de cada cuenta. En variación absoluta. ¿Y en variación relativa qué es? La absoluta la divido en la actual. Y eso le da un porcentaje. Entonces, ya teniendo esos datos. Profe, una pregunta. En variación absoluta se resta y en variación
relativa, ¿sé qué? Perdón, que no le. Es dividir la variación absoluta en el saldo del año actual, del año que se está evaluando. Ah, ok. Gracias. Sí. Entonces, ¿qué indica eso? Entonces yo empiezo rubro por rubro, ¿sí? Varió la caja en 11.387.500. Como es positiva, entonces lo que quiere decir es que aumentó 11.387.500. Relativamente es una variación del 35%. A nivel general, bien, la caja aumentó. Eso es un buen índice porque que la caja aumente, pues las cajas siempre disminuyen. Entonces, que la caja haya aumentado quiere decir que no gastamos tanto o que no se generaron y que no se gastó, ¿sí? Pero si yo solamente concluyo que no se gastó, entonces yo puedo decir, pues que no hay gasto, o sea, no están ejecutando gasto o es que no están pagando. Entonces, son dos cosas que puede pasar. ¿Contra qué lo comparo yo? Entonces yo, mira, aumentó la caja, qué bien, aumentó la caja. ¿Será que es que no están gastando o no están pagando? Entonces me voy al estado de resultado. Este no lo traje. Entonces me voy a un estado de resultado y reviso si de verdad es que aumentó el gasto, igualito como lo estoy haciendo que, o si aumentó el pasivo. Entonces hago la misma operación con los pasivos. Resto el. Y la relativa es el saldo. Entonces, del año anterior a este año, el pasivo aumentó un 100%. Claro, el año pasado no tenía ningún pasivo, no tenía ninguna deuda. Y este año ya estoy debiendo 9.180.000, o sea, aumentó un 100% este año. Luego quiere decir que yo lo que tengo en caja es que no he pagado mis pasivos, ¿sí? Porque si yo pagara, y me alcanza, si yo pagara, de los 32 millones que tengo en caja, mis pasivos, muy seguramente este varía. Están mirando lo que voy a hacer, ¿cierto? Entonces, del lobby de caja voy a pagar los pasivos, 5.950.000 que tienen proveedores y 3.230.000. ¿Cómo los pago? Esto es tal, esto es tal. Entonces, yo tenía que mi estado financiero anterior, ¿cierto? Mi caja había aumentado un 35%. Espera un momentico, por favor. Ya era para. Ya. Entonces, en el ejercicio que teníamos hace un ratico, teníamos que caja había aumentado 35%, ¿cierto? Entonces yo podía decir que estábamos bien, que no habíamos gastado, que estábamos ahorrando la platica. Pero cuando lo comparé con pasivos, y pasivos me aumentó un 100%, lo que quiere decir es que yo estaba guardando la plata y no estaba pagando. Hice el ejercicio de pagar la plata de pasivos y me quedó una variación relativa del 9% y 2.207.500. Entonces, ¿ahí qué podemos concluir?
que la variación que tenía inicialmente el 35% era mala gestión, porque estábamos teniendo una deuda, una empresa endeudada, cuando la plata estaba ahí y estaba presente. Mire, porque aún pagando me queda una variación del 9%, y eso está bien, que aumente, no que disminuya, que aumente. Esto, caja nunca me va a dar negativo porque nunca puedo pagar lo que no tengo. Entonces, caja, desde que caja aumente el 1%, está bien, ¿sí? En el estado financiero. Así es que se interpreta, o sea, una cuenta contra sus posibles contrapartidas, ¿sí? No es solamente decir, ah, sí, aumentó un 35%, está bien. No, si aumentó el por qué aumentó o si disminuyó el por qué disminuyó. Entonces, todas las preguntas que a ustedes se les ocurra, cuenta por cuenta, es lo que deben hacerse para hacer la interpretación o el análisis financiero. ¿Me di a entender hasta ahí? ¿Vieron qué fue lo que hice en el ejercicio? Sí, señora, profe. No escucho. Sí, profe. Sí, señora, profe. Esta solamente, esta sola conclusión es solamente de caja. Entonces imagínense hacerlo por cada cuenta y en un balance que tenga más cuentas. Sí. Ahora seguimos. Bancos, aumentó un 100%. Está bien porque pues no había nada en bancos y que aumentó. CDT, aumentó un 100%. También lo mismo porque no había CDT, no sé qué. Ya no estoy... Variación relativa de mercancía no fabricada por, dio menos 1.124. ¿Está correcto? ¿Por qué? Porque yo tenía al principio del año 4 millones y medio para vender y ya las vendí y no me quedaron sino 400 pesos, que eso es ajuste al peso. Esos 400 pesos vienen siendo ajuste al peso. ¿Por qué? Porque acuérdense que el costo que estábamos manejando era de 45.833 y los 0,33 pesos quedaban. Que la depreciación haya aumentado en un 50%, sí, porque cada año esa cuenta aumenta. La depreciación cada año aumenta. Hasta aquí voy bien con mis activos. Activos y pasivos, terminé el análisis. Seguimos haciendo el análisis acá. Entonces, repito, variación absoluta, restar las cifras como está. Variación relativa es la diferencia, dividirla en el año que estamos evaluando. Mi variación relativa, relativa dice que mi utilidad del ejercicio aumentó en un 81%, lo que quiere decir que la empresa está gestionando, que está operando bien, que está haciendo su actividad o su objeto social conforme, porque ha aumentado en un 81% correspondiente a 5.557.000. Si yo quiero decir que eso mensualmente equivale a 2 meses no más, porque es cierto, hicimos el ejercicio de marzo, abril y mayo. Marzo, abril, a 2 meses, 2.778.000. Si yo sigo con ese mismo valor por el resto de los meses que falta y estoy en mayo, quedarían falta 7 meses. Quiere decir que yo voy a obtener más de 20 millones. Aquí ya estoy haciendo una proyección. O sea, si yo continúo vendiendo lo que estoy vendiendo y haciendo la actividad que estoy haciendo, voy a obtener 19 millones
más los 6 millones, casi 26 millones de pura utilidad. ¿Eso quién me lo dice? Los números, ¿qué me está contando? Eso. Y eso que yo estoy diciendo, eso se llama análisis financiero. ¿Pero qué tengo que hacer para eso? Preguntarme por qué, el cómo, el cuándo. Entonces aquí ya sé esto cuándo fue, ¿no? Si esto fue en abril y mayo, que son épocas que son buenas o que son muertas o que no sé qué, puede que sí, puede que no. ¿Dónde? ¿En la misma zona o no? ¿Esto es de la otra sucursal? Sí. Todas las preguntas que a ustedes se les puedan ocurrir cuenta por cuenta les va a permitir hacer análisis financiero. Lo que acabamos de hacer, ¿qué es un análisis financiero? ¿De qué método? Lo que acabamos de hacer es un análisis financiero, ¿de qué forma? Vertical, profe. Horizontal, porque hicimos cuenta por cuenta. Sí, lo hicimos así. Horizontal. ¿Sí? Horizontal. ¿Yo puedo hacer este mismo análisis con una con un estado de resultado? No, profe, porque usted tiene que sumar hacia abajo. ¿Tengo que sumar los resultados vertical? No, horizontal. ¿Yo puedo hacer este mismo análisis con un estado de resultado? Sí, porque yo hago es cuenta por cuenta. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, mire, aquí tengo unos datos en un estado de resultado económico. Entonces hago variación absoluta desde el año pasado a este año y variación relativa. ¿Cuál es la fórmula de variación relativa? ¿Qué debo hacer? Se divide. Tomo la diferencia, la divido. ¿Qué en este ejercicio es? Los 37 millones los divido en los 72 millones. La relativa es en porcentaje. Variación absoluta y variación relativa. Entonces yo puedo concluir que los ingresos operacionales de la empresa comercializadora COA aumentaron un 52% con respecto al año 2021 con el año 2022. Y eso equivale a 37.264, lo que está muy bien porque ya está vendiendo. Si equivalgo a que esto fue un año y esto fueron sino 2 meses, en 2 meses está vendiendo lo de 3 años, lo de 2 años. Sí, esto es variación absoluta y variación relativa de un estado de resultado. Vuelvo y hago lo mismo. Aumentó 100%, sí, en el año 2021. Espera un momentico, por favor. Quiere decir que yo tenía en el 2021 no tenía ningún tipo de ingreso por eso y este año tuve 2.600.000. Sí. En cuanto al costo,
aumentó un 2%. Entonces, aquí ya puedo tomar decisiones de precio de venta. Uy, pero si mi costo aumentó en 2%, pues yo tengo que vender mi precio, aumentar mi precio de venta en un 5%, unos 3 puntos más, ¿sí? Y la idea es que si yo vendo más, o sea, si yo aumento mi costo, si yo aumento mi ingreso, ¿cierto? Como lo estoy haciendo, que estoy aumentando un 52%, mi costo tendría que disminuir, porque al vender más, pues yo puedo comprar más, puedo negociar más, un precio diferente. Entonces, aquí comparo esas dos variables. Entonces, si aquí hubiera sido al revés, aquí si hubiera sido eso, aquí lo correcto hubiera sido eso, sí, que mi costo hubiera disminuido porque mis ventas aumentaron en un 52%. Luego mi costo tiene que disminuir cada vez que aumente porque nadie compra pan para vender pan. Y la brecha de rentabilidad tiene que irse abriendo, no irse cerrando, sí. Y esto que estamos haciendo es un análisis financiero de forma horizontal, profe. Horizontal. Horizontal. Ahora vamos a hacerlo. Entonces, los voy a dejar aquí solito a pintarlos. Y la voy a ocultar. Esto es de forma horizontal. ¿En cuál estado financiero lo hice? En el estado de situación financiera y en el estado de resultado. Ahora, ¿cuál es el de situación, el análisis financiero de manera vertical? A este sí no necesito. Puedo comparar. Lo puedo comparar. Aquí sumo esto. Entonces tengo que mi activo aumentó un 8%. Entonces yo lo que quiero saber, ¿ese aumento en qué fue? ¿Ese 8% en qué aumentó? Entonces lo que hago es, cada cuenta, la divido en el total. Cada cuenta la divido en el total. Entonces, vertical todo es hacia. Vertical es todo hacia bajo. Hacia abajo. Y eso me tiene que dar 100%. ¿Sí? Entonces yo, en un análisis financiero de manera vertical, concluyo que mi activo aumentó un 8% y que todo eso es gracias a que en bancos aumentó un 190%. ¿Sí? Y que disminuí mi inventario en un 81%, que es más viable decir que mi activo aumentó es porque estoy vendiendo la mercancía. Porque cuando yo la vendo, no la vendo al mismo que lo compré, sino que la vendo a mayor valor. Y que eso puede verse reflejado o en caja o en bancos. Entonces, el análisis vertical es
hacia abajo y por cada grupo. Entonces, activo, pasivo. Yo no puedo hacer esta dividirla en pasivo o esta dividirla en un activo, en un patrimonio, ¿no? Porque no pertenece, porque el 100% es con esto. Este mismo análisis yo lo puedo hacer sin necesidad de comparar las cuentas, sino simplemente año tras año. Entonces yo me voy al año y digo, ¿en cuánto aumentó? ¿A cuánto equivale mi disponible en el 2022? ¿Cuánto tengo de inversiones? ¿Cuánto tengo de inventario? Y por último, ¿cuánto me equivale mi propiedad, planta y equipo? Entonces, ¿esto qué es lo que me va a decir? Ah, mi activo total está representado en propiedad, planta y equipo. Porque la mitad de mi activo es la propiedad, planta y equipo. No tengo sino un 46%, ¿eh? Sí. Si yo lo hago con los pasivos, aquí no tenemos pasivos. Entonces, el análisis vertical, año por año, pues solamente me dices la participación. ¿En qué es importante esto? Cuando estoy en el de, en el estado de resultados. Porque él sí me puede decir en qué rubro he gastado. Sí, entonces, en el del 2022, los 3 millones que me gasto, de los 3.420.000 que me gasto, ¿cuál es el rubro que más me gasto? Ah, en arriendos, sí. Pero esto es porque es un estado financiero sencillo. Pero en un estado financiero que tenga muchos rubros, pues es determinante saber en qué es que me estoy gastando la plata. Entonces, el porcentaje que me dé cada uno vertical va a ser importante para tomar decisiones. Lo mismo si fuéramos aquí en costo. Entonces, el costo de servicio. Cuando son costos de transformación, entonces viene mano de obra, material, insumos, costos indirectos de fabricación y ahí vienen todos los rubritos. Entonces uno puede determinar, uy, es que la mano de obra me está saliendo más cara que el mismo producto, o sea, que en la misma materia prima. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y eso lo determina uno es colocándole el porcentaje de participación en el rubro total de costos. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe, yo lo que ahora he entendido es que en el análisis horizontal, puedo ver la diferencia entre año y año, ¿verdad? Y en el vertical, yo puedo analizar en qué está saliendo bastante o en qué estoy fallando o en qué estoy ganando por porcentaje. Sí, pero cuando hago el análisis está bien lo que acabaste de decir, pero cuando yo hago el análisis horizontal, cuenta por cuenta, también le puedo hacer un análisis vertical a esa sola columna, al de la variación, y eso me va a permitir un mayor análisis o diferenciar más cuál es la cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo sé qué es lo que varía de cuenta a cuenta y de esa cuenta de variación, qué tanto representa en la cuenta general, puedo dar una mayor interpretación del estado financiero. Sí, profe, es como, pues,
si yo tengo, como lo que usted explicaba, que ahí es donde me doy cuenta si una mercancía tengo demasiada, no he logrado venderla, pero resulta que todo sube, entonces yo tengo que mirar, o sea, en el sentido de en la tienda, qué promoción voy a sacar o qué voy a hacer, porque esa mercancía me está generando como una pérdida. Ahí es donde yo analizo eso. Sí, claro. ¿En dónde? Cuando usted se va acá, en esta, entonces, tenemos que el año 2021 teníamos 4 millones y medio. Vamos a poner que aquí el año 2022 tenemos 2.5. Entonces, ¿qué me dice mi variación absoluta? Que aumenté mi mercancía en 64%. Sí. Y que aumenté mi activo en un 21%. Entonces, que yo analizo, bien, mi activo subió en un 21%, quiere decir que yo tengo la mercancía, tengo bastante mercancía, aumentó 64% la mercancía, quiere decir que yo tengo mercancía suficiente para vender, no sé qué. Pero cuando yo voy miro, pero esto tiene que disminuir. Pero cuando yo voy miro con la análisis vertical, rubro por rubro, yo digo, sí, aumentó mi activo en un 11%, pero eso corresponde a que yo tengo un 99% en pura mercancía. Luego, yo tengo que salir de esa mercancía porque yo no tengo mi actividad social o mi objeto social, no es guardar mercancía, es venderla. Pero eso me lo da, es el que yo cruce la variación, el análisis horizontal con el vertical. Sí. Porque yo digo, qué bien, mira, aumentó mi mercancía en 64%, o sea que tengo mercancía para la venta, tengo buen inventario, no sé qué, voy a empezarlo a vender. Pero cuando yo miro el vertical y digo que mi patrimonio, mi activo aumentó en un 11%, pero ese aumento equivale a un 100% solamente en inventario, yo digo, ahí pasa algo. Ahí o no estoy rotando la mercancía, o esa rotina, aquí es otras cosas, ¿no? No tengo que tener esa mercancía hasta final de año, a final de año a corte tengo que tener más del 70% de la mercancía, porque es que mi mercancía el otro año aumenta de precio, y si yo no tengo un stock de mercancía del 80%, no puedo ser competitivo. Entonces, todo eso depende de la situación, del cómo, del tipo de mercancía. Pero lo que quiero hacerles entender es que se realiza la horizontal y se debe cruzar con la vertical. Y a su vez, cada cuenta, cruzarla con las posibles que la puedan mover. Entonces, ¿caja quién la mueve? Los gastos, las ventas, los costos. La mercancía, ¿quién la mueve? Las ventas y el costo. Los activos, ¿quién los mueve? Solamente o que yo compre, que yo los pague con caja, con bancos, o el patrimonio. El inventario también, ¿quién me lo puede estar moviendo? Un proveedor que me llene y me llene y me llene. El proveedor no me pone problema para yo pagarle ni nada, pero él todos los días va y me deja mercancía. Y yo le recibo porque le hago el favor al chino por dejarle la mercancía. Entonces, cada cuenta la vamos mirando con la contrapartida. Entonces, por eso era importante que identificáramos la cuenta con el grupo, o sea, si era 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esa contra qué se mueve. Entonces, la 1 contra 2 o 3, 4, 5, 6. La 2 contra 1 o contra la 6 porque es un proveedor.
Y así podríamos hacer el análisis de la, de la situación total de la empresa. ¿Alguna duda? No, profe, ya. Bueno, para cerrar el módulo de contabilidad, lo importante es que primero identifiquen lo que estamos hablando de las cuentas y su naturaleza. Esa chuletica que yo les coloqué ahí es esencial. Acabo de enviarles un formulario de Google para que por favor ingresen y lo desarrollen. Esa es como la actividad de esta cuarta clase. Sí, ya les decía que esta clase no hay guía, sino esa es la actividad, entonces para que la desarrollemos en el tiempo que queda. La del que no la pueda desarrollar. Profe, no lo veo en el chat. En el chat del... En el chat de usted a todos, sí. Ahí. Ahora sí. Listo para que por favor ingresemos. Profe, a mí no me aparece. ¿Qué, Lina? ¿No te aparece qué? No, mira que apareció en un principio y otra vez ya no se ve, profe. Ah, ¿qué será? A ver si lo puedo enviar por los grupos del WhatsApp. Para que de pronto ingresen por ahí, pues es de pronto también más fácil para el que tiene celular. Ustedes están viendo el Excel, ¿cierto? Sí. Los deja ingresar sin una sola vez para que lo tengan en cuenta. Listo. Ya se los envía a los grupos de WhatsApp. Profe, ¿uno puede entrar pues más tarde? Pues la idea es que lo hagamos en clase, para que ya quede...
Sí, ya están ingresando. Ah, yo miro. Voy a mirar quiénes han terminado. Es muy cortico y es de toda la... En general es de toda la... La clase.